Durante estas fechas se multiplican los conciertos en la localidad. El pasado sábado por la tarde fue el de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a cargo de la banda de música y el coro rociero de la Hermandad, y que estuvo organizado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. Le ha correspondido iniciar este ciclo a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a los que damos la bienvenida, a todos vosotros. Muchísimas gracias por asistir a este concierto, espero que lo disfrutéis y bueno, desde el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Cultura, pues queremos desearos una feliz fiesta, una feliz Navidad a todos, y que el año que viene pues venga cargado de ilusión, de esperanza y bueno, de mucho trabajo y mucha salud para todos. Así que muchas gracias. Yo quiero llamar al hermano mayor de la hermandad, porque bueno, vamos a tener también un detallito por su participación y por su colaboración con esta concejalía, pues cada vez que se organiza cualquier actividad, cualquier evento, y en este caso con motivo de la Navidad 2017. Salvador. Buenas noches. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Agradecerle también al excelentísimo Ayuntamiento la colaboración que le presta la hermandad a lo largo del año, y para nosotros un placer colaborar en las actividades navideñas de nuestro pueblo. Y bueno, sin más, me gustaría aprovechar la ocasión, por un lado, para felicitar a los miembros de nuestra banda de música por su magnífico trabajo a lo largo del año, con su director Paco Aguilar al frente, también a nuestro coro por su magnífico trabajo a lo largo del año. Creo que vamos a disfrutar mucho todo de esta actuación, y emplazaros también a que nuestras actividades navideñas continúan mañana con el Belén Viviente, que tendrá lugar de 4:30 a 8:00 p.m. en nuestra plazoleta de San Sebastián. Muchísimas gracias y espero que todos celebremos el nacimiento de Jesús este año, reunidos en familia, reunidos en hermandad y orgulloso de ser morado, como siempre. Muchísimas gracias. Thank you.
Este año, para despedirnos, vamos a tocar una polca que se suele tocar en el concierto de Año Nuevo de Strauss, que se titula el Tristra. Espero que os guste, que paséis felices fiestas y hasta el año que viene si no nos vemos. Thank you.
Thank you.
hecho, antes de irnos, pues hacer un poco mención aquí a estos excelentes músicos que nos acompañan esta tarde. Siempre la Navidad es una ocasión especial y nosotros, por supuesto, pues también contamos con amigos que son especiales. Y desde Málaga, el Saxo Soprano, ya lo visteis una vez, aquí está haciendo otra vez. Gracias.
¿Escuchan a lo lejos las campanas repicar? Sí, ya anuncian la llegada de la hermosa Navidad en el norte y en el sur, en el este y en el oeste. Cuentan los creyentes que en un mes como este una estrella brilló con un inmenso resplandor. Ha nacido, ha llegado a la tierra el Salvador. Ha nacido, ha llegado a la tierra el niño de Dios. Estén los corazones contentos. Hay esperanza en el mundo. Jesucristo es el Señor. Hay júbilo, hay fiesta. La iglesia ya celebra con cánticos y alabanzas la llegada del Señor, porque no hay un amor tan grande como el amor de nuestro Dios. La hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno les da las gracias por habernos acompañado esta noche y os desea una feliz Navidad. El coro de nuestra Real Hermandad ha disfrutado de este concierto de nuevo que ha contado el Ayuntamiento con nosotros para este día, para que el pueblo de Alaurín y nuestra hermandad pueda disfrutar de una tarde emblemática juntito antes de que llegue la Navidad. Y bueno, para eso pues hemos preparado 4 villancicos, 2 de ellos son nuevos y 2 pues uno es propio nuestro de un disco en el que participamos. Y otro es que lo hemos recuperado también de años atrás. A la gente siempre le gusta escuchar un poco los villancicos que solemos cantar años atrás, ¿no? Y para finalizar, pues hemos interpretado el popurrí de villancicos, un popurrí de los villancicos populares. La gente ha participado, hemos tenido también la sorpresa que hemos contado con un amigo nuestro, un niño de nuestra hermandad, que ha leído unas palabras súper bonitas y ha emocionado mucho al público. Y como novedad también este año, pues contamos con varios músicos que han venido a colaborar con nosotros, como es Miguel Ángel Gil al bajo, Adolfo con el saxofón y con las percusiones a Jaré Padilla. Y bueno, la verdad que yo creo que el público ha tenido una acogida muy buena y sobre todo que han disfrutado. Espero que haya sido así. Y el coro, pues cuando lo veáis el concierto, vais a ver cómo hemos mantenido un concierto muy alegre y con mucha emoción y muchas ganas. Así que aprovechar aquí también a nuestra televisión y a nuestro pueblo para desearle una feliz Navidad de parte de todos nosotros. Navidad, y quiero por el sendero, a ver al niño Jesús, la Navidad.
Pastorcillo, pastorcillo, ya llegó la Navidad. Agárrate la zambomba, que la tiene Orbián. Y nosotros los pastores la tenemos que alegrar. La tenemos que El balance que hacemos de los actos de Navidad que ha organizado nuestra Real Hermandad es muy positivo. Comenzamos el pasado viernes con nuestra campaña de recogida solidaria de alimentos en Covirán, que ha sido todo un éxito. También tuvimos uno de los mejores conciertos de Navidad que recordamos en los últimos años, un concierto en el que nuestra banda de música y también nuestro coro rociero brillaron a una altura magnífica, y desde aquí quiero felicitar a todos sus componentes y a sus directores, tanto a Paco Aguilar como a Víctor García, por el gran trabajo realizado. Y bueno, hemos culminado los actos de Navidad de esta hermandad, o por lo menos por el momento de este año, mejor dicho, de este año 2017, que está ya casi a punto de terminar, con nuestro tercer Belén viviente, que ha sido todo un éxito de participación y que ha convertido nuestra plazoleta de San Sebastián en una auténtica Belén a la orina, anunciando ya lo que son las Sagradas Escrituras, que escribe también la tradición de este pueblo. Poco a poco este Belén viviente va consolidándose, va ganando en participación, y la verdad es que para mí como hermano mayor y para esta hermandad es un orgullo contar con una actividad que creo que es muy novedosa y que creo que además aporta tanto a lo que es el pueblo de Alhaurín el Grande. Sin más, os deseo unas felices fiestas desde en nombre de nuestra hermandad. Muchísimas gracias.